Buenas tardes, mi nombre es Liz García y yo les voy a explicar cómo vamos a agregar un foro general en la plataforma Moodle. Para eso debemos activar la edición, seleccionar el lugar donde vamos a agregar la actividad, seleccionamos que vamos a agregar un foro, agregamos. Debemos tener en cuenta que la principal característica de un foro general es que los estudiantes pueden abrir los debates que deseen. Para eso nosotros como docente debemos establecer unos parámetros y unas reglas de participación y moderación del foro. Por ejemplo, el nombre del foro que voy a agregar será los lugares visitados durante Semana Santa. Debo especificar que lo que estoy haciendo es un foro para uso general. Primero, desarrollo una bienvenida en la introducción. Bienvenidos, bienvenidos estudiantes. Y ahí hago la consigna del foro. Entonces, voy a poner que en este foro cada participante deberá añadir un tema de discusión donde describirá el lugar que visitó durante la Semana Santa. También le voy a poner agregar una foto del lugar que describió. Los demás compañeros. Los demás compañeros deben comentar la descripción que cada participante agregue. Debemos también establecer los tiempos en los que se va a desarrollar el foro. Entonces, tenemos que anunciar esto al estudiante. Entonces, desarrolle este foro en los siguientes tiempos. Inicio y finalización. Entonces podemos decir que el inicio es el 1 de abril de 2013 y que se va a finalizar la actividad el 8 de abril del 2013. Podemos también darle formato a la introducción. Damos formato, aquí le estoy dando cursiva a las fechas. Modalidad de suscripción. Yo necesito que todos los estudiantes participen en este foro, entonces voy a poner la suscripción forzosa. La suscripción opcional es que cada uno puede elegir si desea ser suscrito. La suscripción automática es que todos están inscritos, pero pueden desactivar la suscripción. Y la suscripción deshabilitada es que a nadie se le permite suscribirse a ese foro. El rastreo yo lo voy a poner que conectado para saber todas las notificaciones de las respuestas y las entradas que los estudiantes van a desarrollar. El archivo que deben enviar, como es una foto, lo voy a poner de máximo 500
500K el número de archivo. Como lo que le estoy pidiendo que agreguen es una foto, entonces le voy a poner que agregue máximo 2 fotos. En las calificaciones, voy a poner que se haya una calificación máxima para la participación de este foro y que la calificación máxima sea de 5. Y como ya les puse una fecha anteriormente, entonces la voy a especificar también aquí en la configuración del módulo y voy a decir que comience el 1 de abril a las 5 de la mañana y que termine el 8 de abril, como lo especifiqué antes, pero que esta termine a las 5 de la tarde. Y luego le doy clic en guardar cambios y mostrar. Como pueden ver, aquí me aparece en la consigna que especifiqué. Y yo voy a agregar el primer tema de discusión. Entonces, según lo que me dice, voy a decir el lugar que visité. Entonces, mi visita a Popayán. Entonces, es durante la Semana Santa. Visité la ciudad de Popayán. Y aquí agrego mi foto. Entonces le doy a examinar. Voy a escritorio y busco mi foto que se llama Popayán. Popayán 2. Y le doy clic en subir este archivo y lo envío al foro. Entonces, así se van listando los temas que los estudiantes van a seguir añadiendo. Cuando un participante quiera mirar mi foto y responder mi entrada, entonces ellos aquí responderán. Bueno, esa es la forma como se agrega un foro general en Moodle. Espero que haya servido de algo. Muchas gracias por su atención.